tenemos el día de hoy uno de los consentidos del mundo agrícola, el MLT 732 Manitou. Lo podemos ver ahí con su bote de para material de baja densidad de 2000 litros, sus 12 secciones de brazo, un brazo que, a diferencia de los telehandlers que uno puede encontrar en construcción o industria, la diferencia de esta máquina es que tiene ese boom casi a 45 grados, lo cual lo hace la diferencia de L. Es un loader. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un manipulador telescópico cargador. Es una máquina diseñada para atacar, una máquina diseñada para ser más agresiva, que es lo que uno necesita en el mundo agrícola. Uno no necesita elevar para posicionar, como puede ser la construcción. Aquí uno necesita atacar pacas, atacar material granular. Entonces, por eso, Manitou ha diseñado una máquina diferenciada a lo que tenemos en el mundo de la construcción, que son máquinas para otro propósito. La máquina agrícola también necesitará mayor cantidad de enfriamiento, necesitará mayor tracción, normalmente tendrá más opciones de transmisiones, y por lo tanto, como es una máquina que hace muchas más horas al día, necesita mayor confort. El confort va a ser fundamental para que esta máquina pueda hacer bien su trabajo y hacer ese binomio fundamental entre el operador y máquina. Una máquina simple, robusta, sencilla y sobre todo altamente confiable. Un clásico, como les decíamos, la cual ha tenido muchísima aceptación en nuestro mercado centroamericano. Entrando un poco a las características de esta máquina que tenemos el día de hoy, tenemos un bote de 2000 litros Manitou original. Aquí se le puede poner cualquier tipo, como decíamos, pinzas, cualquier tipo de otro aditamento. Trae su sistema de acople rápido, lo cual prácticamente en 10 segundos puede hacer el cambio de algún aditamento. Vemos su parte baja con ejes Dana Spicer. Otra característica de los Manitou es que tienen frenos tanto en el eje delantero como en el eje trasero, sumando final con su llanta Alliance de 24 pulgadas, una llanta que privilegia sobre todo la tracción en todo terreno, una llanta suave que también provee de muchísimo confort. Tenemos su acceso fácil a la cabina, un solo escalón, otra característica de las máquinas MLT, su cabina o puerta de acceso que está metalizada con vidrio en la parte de arriba. Vemos luces de trabajo en el copete trasero, igualmente luces de trabajo frontales en LED, las luces de carretera en halógeno. Y ahí vemos el modelo Manitou Loader Telescopic, motor región X o región 2 para los que no tenemos diésel de bajo azufre o ultra bajo azufre. 7 metros de altura máxima, 3.2 toneladas, versión premium. Yéndonos para la parte de atrás, vemos que trae sus salpicaderas como en estándar, sus luces de carretera de nuevo, su espejo trasero, su tirón. Aquí vemos el eje también donde siempre va a ir montado el sensor de sobrecarga, que nos va a avisar en caso de que la máquina quiera volcar o haya algún peligro en la operación, la máquina se va a bloquear automáticamente. Otro punto de seguridad que gusta mucho para los usuarios. Vemos el compartimiento del motor junto con el radiador, que veremos un poco más adelante. Entonces, sin duda, una máquina muy querida que ha hecho muchos clientes ahora en toda Centroamérica por su simpleza, por su facilidad de uso y sobre todo por su excelente durabilidad. En el compartimiento del motor tenemos un Perkins 1104, muy consentido también en el mercado centroamericano, con su inyección mecánica, lo cual también hace que la mayoría de productores pues sepan que cualquier reparación, en caso de ser necesaria, será una reparación pues mucho más económica que cuando tienes algún riel común. Vemos nuestros filtros, filtro de aire primario y secundario, su prefiltro de entrada. Aquí lo que decíamos, la máquina agrícola necesita tener más filtros a la entrada porque trabaja con mucho más polvo. Igualmente vemos aquí los radiadores. Aquí podemos ver el ancho que tienen estos radiadores, sumamente anchos por la gran cantidad de disipación de calor que tiene que haber en los panales para que la máquina sea eficiente, que es otra característica de las máquinas agrícolas. Ahí su batería, y esta parte va a ser el corazón que nos va a alimentar nuestra transmisión, y de nuestra transmisión va a llegar a los ejes, y de los ejes posteriormente tendremos tracción en los mandos finales.
Tenemos aquí la parte interna de la cabina. Como podemos ver, vemos relojes analógicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una máquina mecánica, una máquina sencilla. Por eso gusta tanto. Tenemos reloj, combustible, kilómetros por hora, sus horómetros, también temperatura del aceite, su protección contra la sobrecarga en caso de que la máquina se bloquee. Es un pequeño bypass. Tenemos una transmisión manual que también parte del encanto de la máquina. Una transmisión de engranes sencilla con sincronizadores. Nuestras botoneras básicas para alineación de ejes. Nuestra desconexión de transmisión. Nuestros flashers. En este caso radio, porque estamos en una versión premium. Junto con el ECS, que es el Easy Connect System. ¿Qué quiere decir eso? Ventilación de las tomas frontales que están ahí. Esas tomas donde yo puedo poner pinzas o cualquier otro tipo de aditamento que necesite flujo. Si yo no tengo ese sistema, bueno, tengo que esperar a ventilar para poder hacer la conexión. Nuestro sistema de sobrecarga que va conectado con el eje trasero. Nuestros tres modos típicos de dirección que tenemos en todos los Manitus como estándar. Palanca de velocidades y la joya de la corona, nuestro JSM. Todas las funciones en la mano derecha, telescópicas. También las funciones de auxiliares junto con todas las funciones del boom. Y la inversión, el avance neutral, reversa, lo vamos a tener en una sola mano. Entonces va a ser muy confortable para que el operador solo tenga su mano izquierda sobre el volante y se pueda dedicar a manejar. Pedal de freno, pedal de aceleración. En este caso vamos a tener un asiento neumático para ajustar la altura del operador, lo cual va a ser muy agradable la operación. En el modelo 732, la característica calcomanía plastificada de la herencia Manitou, una máquina muy 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 querida en el mercado. En este caso tenemos en la parte de arriba torretas, limpiadores y claro la versión aire acondicionado para nuestra calurosa región en Centroamérica. Una máquina donde podemos ver del lado derecho el brazo, ahí se ve un poco la soldadura característica de Manitou, las dos U's que se encuentran en una soldadura robotizada de altísima calidad, muy buena duración y por lo tanto una máquina muy querida, líder en el mercado centroamericano.